obrir un torn d'intervencions, si algú dels presents vol intervenir amb alguna observació, comentari, pregunta o el que es vulgui. Patricia. Sí, ara et passa el micro, sí. Agradecerle la conferencia, ha sido muy enriquecedora, muy profunda en muchos elementos. Destacar, me ha gustado mucho al principio los distintos conceptos que ha hecho sobre el tipo de violencia, porque en nuestro país se tiende a hablar de violencia de género para todo. Y a nivel judicial, ahí va mi primera pregunta, quería preguntarle respecto a las víctimas, ¿por qué las víctimas graves no llegan al sistema? ¿Qué hace falta para que el sistema llegue a esas víctimas? ¿Por qué no lo ven como un lugar al que acudir a explicar su situación? ¿Qué haría falta para que estas personas que fallecen a manos de sus parejas lleguen a denunciar lo que les sucede? ¿Qué es lo que falla del sistema, en su opinión? En segundo lugar, y respecto Es que prefiero, sí. Si te importa, ir sí. De una en una, vamos a ver. Bueno, pues no lo sé, supongo que sea una mezcla de varias cosas. Bueno, primero hay personas que no quieren, asocian el sistema judicial a la cárcel. Bueno, y además lo asocian bien en este tipo de delito, vamos, porque es un delito muy grave y si se demuestra que hay esta situación, las personas van a ir a la cárcel. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas no quieren que su pareja, que es el padre de sus hijos. Y claro, no es lo mismo vivir en Barcelona, pues que a lo mejor vivir en un pueblecito de Girona, en donde se conocen todos y en donde viven incluso los cuñados, etcétera, y saben que digamos que su marido está en la cárcel porque ella la ha denunciado. Claro, eso es muy duro. Y hay algunas, bueno, aquello de que aparecía en un libro hace años, pues que tenía cierta gracia en su momento, lo de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, ¿no? O sea, quiero decir que no querían presentar realmente una denuncia porque muchas mujeres que van, no, yo no quiero que usted le meta en la cárcel, dice el juez, lo único que quiero es que deje de pegarme. O sea, entonces la sensación de que el sistema de justicia se ha visto como una situación muy rígida, muy poco cercana realmente al ámbito de las víctimas y muy y luego que estamos en un sistema muy punitivo, es decir, que todo este tipo de delitos son realmente delitos graves. Entonces, bueno, hay que pensar que claro, si estamos hablando de que hay un 25%, de que solo un 25% de las víctimas que fallecen presentan esto, quiere decir que hay algo que no está funcionando. Entonces, tendríamos que hacer un sistema de acercamiento que a lo mejor no tiene que pasar necesariamente por ir a una denuncia, pero sí, por ejemplo, por facilitarles lo que es el servicio de atención los servicios de atención a las víctimas, el consultar a lo mejor pues con los institutos de medicina legal, donde pueda haber psicólogos forenses que les puedan realmente asesorar, etcétera. Y por ahí vienen también las situaciones de prevención, las situaciones de detección de riesgo para gestionar el riesgo que se han detectado por medio de la policía, aquí en el caso de Cataluña con los Mossos de Escuadra, en el País Vasco con la Ertzaintza, etcétera, para que detecten en el caso de que haya habido alguna denuncia, pero claro, tiene que haber habido una denuncia. Y también es verdad que aunque teóricamente cualquier ciudadano tiene obligación de presentar una denuncia, si es consciente de la existencia de un delito, no recuerdo ahora de memoria, pero quiero recordar que en el caso de los delitos de violencia contra la pareja, pues creo que un 2% de las denuncias, o un 3%, no pasa de un 3%, están hechas por personas distintas del entorno familiar. Es decir, que un vecino que ve un follón en su casa y que ve que ahí hay algo que no está funcionando, puede presentar una denuncia. Bueno, puede y debe, pero sin embargo no lo hace. Entonces, creo que habría que acercar de alguna manera para que el sistema judicial, que por otra parte es potente, me refiero que tiene recursos, me refiero recursos por una parte policiales, para conseguir que haya un alejamiento realmente del agresor, que se pueda dar una protección policial realmente a las víctimas, pero habría que invitar a las víctimas y facilitar que el sistema de justicia pues haga más accesible esto a las víctimas, y no sé exactamente cómo habría que hacerlo, pero creo que es un reto importante. Y en segundo lugar, relacionado con esto, saber su opinión respecto a la prohibición de mediación penal que existe actualmente en este tipo de casos, teniendo en cuenta que a nivel procesal todo se vehicula como violencia de género. Y muchos casos que llegan al juzgado son casos de conflicto de pareja, de discusiones mutuas de poca importancia,
y eso se prohíbe mediar en esos casos. ¿Usted sería favorable a levantar la suspensión de la prohibición de mediación? Sí. ¿Sería positivo aplicarlo en algunos casos de violencia de pareja? Vamos a ver, en principio, donde hay situaciones de violencia, estrictamente, lo que entendemos por violencia contra la pareja continuada, con una situación grave. O sea, porque cuando hablo de la violencia psíquica, he estado hablando de que eso no tiene que ver con las discusiones que pueda haber entre una pareja o con el nivel de malestar, sino con una violencia psíquica reiterada. Yo soy partidario de que ahí ni sirve ni la terapia de pareja, ni sirven los aspectos de mediación, pero fundamentalmente ¿por qué? Porque la relación es muy asimétrica entre ambos. Ahora, es verdad que ahora en este momento, y sobre todo en parejas más jóvenes, se están planteando situaciones de denuncias por otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué duda cabe que situaciones de la mediación es mucho más alternativo, quiero decir, es mucho más adecuado que no aplicar rígidamente el sistema penal? Porque claro, muchos jueces se encuentran que no es lo mismo, digamos, condenar a una persona por robos reiterados o por tráfico de drogas, que eso está penalizado y que se aplica un cierto automatismo dentro del Código Penal, a situaciones en donde los aspectos psicológicos y familiares son muy importantes, porque no olvidemos que estamos penalizando también, si la persona entra en la cárcel, por ejemplo, estamos penalizando también a los hijos en esta situación. Y claro, tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, fórmulas en casos menos graves, que se den en los primeros momentos y que no impliquen esta relación asimétrica, porque claro, para que haya mediación la persona tiene que estar libre para expresar sus sentimientos, lo que quiere, sus propuestas. Si la persona está amedrantada porque tiene temor realmente al agresor, claro, esa mediación puede fallar. Pero en esos casos en donde hay, me parece que es mucho más adecuado, pero en este y en otros temas dentro de la mediación penal, que no aplica rígidamente la ley, ¿no? Gracias. Més intervencions. Gràcies, Quim. Faré jo una. Entre las mesures de prevenció que has... Perdón, entre las medidas de prevenció que has hablado, Enrique, hay una que es recurrente, y no lo digo con espíritu crítico, y es ver el cómo la educación en los colegios, la educación que sea con la convivencia de niño o niña y con la que haya unos programas, digamos, de sensibilización respecto a todo esto, podría cambiar. El hecho concreto es que cuando hablamos de personas de menos de 35 años, todas han estado en un tipo de educación de esta naturaleza, y sin embargo, por los datos que yo tengo, sin tenerlos perfectamente contrastados en la cabeza, no es menor la violencia de género que se produce en personas de menos de 35. Por lo tanto, desde ese punto de vista, o la escuela ha fracasado, o nos encontramos, como yo creo, pero a ver, casi a saber tu opinión, de que la escuela tiene un valor, pero un valor relativo dentro de la profusión de mensajes de todo tipo, y sobre todo en los medios de comunicación y otras entornos, en el que esta especie de dominio o de conducta posesiva continúa siendo viva. Desde este punto de vista, podría ser un peligro confiar excesivamente en la escuela, que es un campo nuevamente a trabajar, y que consideramos que es que la escuela trabaja. Yo pienso más bien que la escuela puede hacer lo que puede hacer y no puede sustituir otras alternativas y otras actividades que obviamente podrían ser complementarias en aquel sentido. Me gustaría saber cómo lo ves tú. Bueno, yo he señalado que el tema de que ante un fenómeno complejo como es el de la violencia de género, he señalado que es un fenómeno con el que vamos a coexistir, porque hay una serie de fenómenos, y no solamente es en esto, sino a nivel criminológico, estoy pensando en fenómenos como el suicidio, por ejemplo. Bueno, digo, no tiene nada que ver con este tema, pero pues bueno, el nivel de suicidios que hay en España es pues prácticamente constante en los 15 últimos años. Haya crisis económica, no haya crisis económica, quiero decir que nos hablo de los datos oficiales, luego puede haber cosas un poco ocultas, pero también las había antes, pero quiero decir que hablamos de un 3.500 casos. El nivel de homicidios que podemos tener, pues también es relativamente constante, hablamos en torno a 1.000 casos que pueda haber realmente en España. Quiero decir que agresiones sexuales, pues también son, no recuerdo ahora exactamente los datos, pero también son relativamente constantes. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a encontrar con unos delitos que son probablemente situaciones derivadas de vivir en una situación democrática, donde es el precio que pagamos a veces por la libertad y por vivir en digamos, un Estado libre, y que tenemos que ir asumiendo. La violencia, no digo con un nivel de pasividad, cada uno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para evitar que esas situaciones se den, pero cuando lo analizamos históricamente, y yo les he dicho que para mí fue una sorpresa ver lo que existe en los países nórdicos,
donde los niveles de igualdad, de respeto, están mucho más arraigados y, sin embargo, se encuentran con tasas extraordinariamente altas en el ámbito de la violencia de género, ¿no? Entonces, creo que el tema de la escuela es importante y la coeducación, por ejemplo, que las personas de mi generación no hemos conocido, y que ahora es la excepción el que no haya coeducación en algunos colegios del Opus o en alguna situación muy peculiar, que no haya una coeducación, hombre, pues pensamos, yo creo que eso es un efecto positivo. Es un efecto positivo que las parejas también se emparejen más tarde. Se emparejan más, me refiero cuando, no que ligan más tarde, sino que se emparejan más tarde, me refiero con proyecto de vida en común. Hombre, en principio, la edad da vejez. Pero quiero decir que se supone que en algunos casos puede dar cierta madurez. No es lo mismo emparejarse a los 30 años que emparejarse con 21 años. No es lo mismo. Entonces, quiere decirse que probablemente la capacidad discriminativa de un hombre y una mujer cuando elige pareja con ese proyecto de vida en común en ese momento, pues es más fina desde esa perspectiva. Existe también, que lo que les he dicho, que los más jóvenes no lo han conocido, pero existe la válvula de escape del divorcio. Es decir, que si el divorcio que, sin reproche social. Me refiero que hoy en día no supone un reproche social el que una pareja se pueda divorciar, pero es que hace unos años sí lo suponía. Entonces, quiero decir, estos son elementos positivos. ¿Elementos negativos? También los hay. ¿Cuáles? Hombre, pues antes podían existir a lo mejor algunos frenos de tipo moral, religioso, etcétera, que inhibían en la conducta violenta y que hoy no están tan presentes realmente las nuevas generaciones. El consumo de alcohol y drogas parece que también ha ido en aumento, realmente en el, y además en el sector de las chicas también, cosa que antes era mucho más desconocido, en el sector de las chicas en concreto. Eso les hace más vulnerables también a la presencia de cierto tipo de delitos. Entonces, probablemente, quiero decir que dentro de lo que es la evolución de nuestra sociedad hay aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, yo creo que volcarnos cada cual, me refiero no solo a la escuela no le podemos hiperresponsabilizar de cosas que no puede dar, pero hombre, cito un poco el papel de la escuela, porque en definitiva, desde los 2 años hasta los 18 años, es el circuito donde esas personas pasan 16 años de su vida. Entonces, la influencia que se tiene que ejercer, lo que pasa es que también se ha cuestionado a través de materias como educación para la ciudadanía, lo que es la convivencia en la escuela de niños y de niñas, en los juegos, en las actividades cooperativas, de equipo, etcétera, pues todo eso me parece que es un papel importante. Eso no quita para que luego en casa haya una responsabilidad también muy importante por parte de los padres. No hay que olvidar que estos fenómenos han sido más frecuentes en familias más desintegradas, donde he dicho que tenían un modelo de violencia de pareja mayor y el papel de los padres también es muy importante. Por desgracia no podemos operativizar hasta dónde empieza una función, dónde empieza la otra y qué es lo que tenemos que hacer, pero me parece que es un frente. Primero, pensar que esto no va a desaparecer. Segundo, partiendo de ese hecho, que lo que tenemos que hacer es mantenerlo en las cotas más bajas posible y comprometernos en lo que esté en nuestra mano. Y en lo que está en nuestra mano hemos comentado medidas judiciales, medidas escolares, introduciendo programas activos respecto a lo que son, por ejemplo, estos errores cognitivos, lo que son los celos y la posesividad, el no confundir el cariño con los intentos de control. Ahí hay una labor importante que se puede realmente ir haciendo por parte de los padres y por parte de los educadores. Me parece que este es un campo pues especialmente importante, ¿no? Entonces, y colectivo para llevar a cabo, ¿no? Claro, los padres también tienen que estar atentos de las cosas que se dicen en Internet. Quiero decir, que sus hijos realmente dicen en Internet o hacen en Internet, ¿no? Porque muchas de estas cosas pueden estar facilitando conductas de ciberacoso, de ridiculización de una persona, etcétera, que pueden darse en algunas ocasiones, ¿no? Més intervencions? Hi ha alguna més? Perquè la meva vista és fatal. Així que ajudeu-me. Sí, aquí tenim a la meva dreta. Ahí tenim un micrófono. Una allà i després aquí. Ha comentado antes que este tipo de... Bueno, que los maltratos hoy en día se dan en estimada... En estimación, imagino que es, en el 10% de las parejas. No sé cómo ha conseguido este dato, si muchas de ellas no denuncian o se refiere a denuncias. No, este dato, el dato que he citado del Centro de Investigaciones Sociológicas, se hizo en la población general.
Era una encuesta de victimización en población general. Entonces, por medio de una selección, no recuerdo si eran 18.000 personas, no me acuerdo ahora de memoria exactamente, representativas de distintas edades y distintas clases sociales, se les preguntaba, digo, en la población general, es decir, que iban los encuestadores a seleccionar a una serie de personas, pues por ejemplo a ti misma te podía tocar que te llamasen realmente por teléfono para tener una entrevista contigo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y entonces te preguntaban si tú en tu relación actual, o imagínate que seas una persona mayor, en relación actual o en las relaciones que has tenido, digamos, a lo largo de tu vida, has sufrido realmente algún tipo de victimización en la relación de pareja. O sea, si te han pegado, si te han insultado reiteradamente, etcétera. O sea, no viene esto por vía de las denuncias, estos datos, sino viene por las encuestas de población general. Y lo mismo en la encuesta que he citado, la última, la del 2014, la de la Unión Europea, pues ahí se utilizó la entrevista telefónica y con una muestra de, creo que eran 1.500 personas en cada uno de los países de la Unión Europea. Sí. Sí, gracias por este repaso que nos ha hecho sobre el tema de la violencia de género. Y mi pregunta iba más encaminada en el tema de lo que es el abordaje de los agresores. ¿Cómo ve usted la creación de grupos heterogéneos de agresores que tengan una misma tipología o una misma base de déficit en lo que son habilidades sociales a nivel de comunicación o estas variables que usted indicaba en las características típicas de los agresores de violencia de género que se reproducen también en otra tipología de agresores, agresores de violencia general, agresores sexuales que pueden estar presentes y con un refuerzo en la intervención en lo que se haría más a través de la tutoría individualizada para aquellas cuestiones más puntuales o más específicas de cada una de las tipologías. Ya. Bueno, pues es muy interesante lo que acaba de plantear. Mire, nuestra experiencia en el tratamiento de agresores ha sido un tratamiento, hemos llevado a cabo dos tipos de programas, básicamente ha sido un tratamiento individual el que hemos llevado a cabo, pero fundamentalmente porque era un abordaje a nivel comunitario, donde veíamos a los agresores a través de las víctimas y donde muchas de esas personas abandonaban prematuramente el programa de tratamiento y era difícil constituir grupos. Y luego hemos llevado a cabo a nivel ya de asesoramiento, eso como tratamiento directo que hemos llevado a cabo nosotros. Y luego hemos llevado a cabo un nivel de asesoramiento y de formación en prisiones, en dos programas que llevamos a cabo en prisiones españolas, en donde para crear allí un programa de tratamiento que ahí era grupal. Bueno, allí era más fácil formar los grupos y era más fácil que evitar que se marchasen, ¿no? Entonces, ahí fue un tratamiento grupal. Bueno, mi criterio, después de las experiencias que hemos tenido, yo pienso que lo más adecuado es un tratamiento individual combinado con un tratamiento grupal. Individual porque, claro, muchos de los programas que se han llevado a cabo en servicios, a través de los servicios penitenciarios, extrapenitenciarios, se han utilizado a veces grupos muy grandes, por ejemplo, de 15, 18 personas, digo, algunos de los que he conocido yo. Claro, ahí es muy difícil tender a lo que he dicho antes, que la violencia es una meta a la que se llega por caminos distintos. Claro, usted me decía, no, hombre, si los grupos se forman en relación con un tipo concreto de maltratadores, hombre, pues eso me parecería muy interesante, pero que yo sepa no se hace. Bueno, o yo no lo conozco, con experiencias concretas. Si hubiese así, me parecería que el programa sería mucho más atractivo. Lo que quiero decir es que la combinación de tratamiento individual y grupal ofrece la ventaja de que el tratamiento individual permite prestar atención a las carencias específicas que tiene realmente ese agresor. Y el tratamiento grupal lo que permite es que esos agresores también puedan actuar como coterapeutas, desvelar muchos mecanismos de autoengaño, porque claro, siempre cabe la posibilidad de que un agresor te diga, usted no sabe lo que se me pasa a mí por la cabeza cuando me caliento. Pero claro, eso no se lo puede decir al compañero de al lado que ha tenido ese problema y que le puede, no, esas experiencias que se han llevado a cabo aquí, también de forma muy interesante en Cataluña, en los programas de tratamientos de agresores, en programas grupales, donde los miembros del grupo funcionan como coterapeutas de alguna manera del resto de los miembros, pues me parecen muy atractivos. Entonces, para mí, la combinación adecuada es la combinación individual, o sea, el tratamiento individual y el tratamiento grupal, ¿no?
Siempre que haya posibilidades de poder hacerlo y, por supuesto, siempre que los grupos sean lo más homogéneos posible. Me refiero en cuanto a niveles de edad o en cuanto a tipología que presenten los agresores, etc. Pero creo que hay que pensar y quitar esa idea que también está muy presente en la sociedad española estos días, ¿no? De que muchos de los agresores, y esto lo vemos también mucho en el mundo juvenil, los datos también son inequívocos, muchos de los agresores luego no vuelven a cometer nuevos delitos. Entonces, esa idea de que el agresor no tiene solución, el agresor de pareja o el agresor sexual, es verdad que hay unos pocos agresores que son muy reincidentes y que probablemente ahí hay que tomar distintas alternativas y que no las tenemos del todo resueltas. Pero la mayoría de los agresores, aparte del mandato constitucional, de la necesidad de reinserción de todas estas personas, pues tienden a tener una buena solución. Incluso para los que son muy reincidentes, pues programas como los que se han llevado a cabo, que sepa yo por primera vez, justamente aquí en Cataluña, el programa, no me acuerdo cómo se llama ahora, Cercles, de poder atender a personas con mal pronóstico, cuando han terminado ya realmente la condena y que les acogen y que se hace un programa de seguimiento, pero a nivel social, para evitar la reincidencia de estas personas, pues sin conocerlo especialmente a fondo, pero me parece realmente un enfoque muy atractivo que va más allá de lo de la condena permanente revisable, lo de la castración química, lo de Sarkozy con no sé qué, que había que internarles de por vida en instituciones psiquiátricas, etcétera. Pues me parece mucho más atractivo este tipo de soluciones y mucho más realista. ¿Alguna otra intervención? La última. Aleshores, donem per... Hi ha una enllà. Per tant, si hem dit l'última, la complirem. Mentre arriba el micro, jo ara no recordo la data, però la Marta de segur que sí, perquè té molta més memòria que jo, tenim un seminari dels grups de cercles a nivell europeu, perdona, ja estàs parlant en català. No, no importa. Aquí en Barcelona, i tenim després la conferència internacional de cercles. Te haremos llegar la información con una invitación especial y nos gustará muchísimo que puedas participar. Pues muy bien. Muy bien. Sí, ahora sí. Gracias por su intervención, bueno, por la conferencia que nos ha dado. Quería preguntarle, ¿qué piensa sobre el tratamiento para la gente que tiene un índice alto de psicopatía? Vamos a ver, ¿pero te refieres a agresores contra la pareja o a psicópatas en general? Sí, agresores, en este caso específico con el tema de la agresión. Bueno, pues mira, yo no lo he estudiado realmente a fondo. El tema, la tendencia que hay también es a pensar que la mayor parte de los psicópatas no tienen tratamiento, digamos. Los resultados que se han obtenido han sido realmente muy pobres en general, entre otras cosas porque no tienen conciencia realmente de enfermedad, no tienen conciencia de que tienen un delito, no tienen conciencia de que están obrando mal, no experimentan un nivel de arrepentimiento, etcétera. Entonces, el pronóstico que se ha hecho realmente ha sido negativo. Hay algunas experiencias de programas de tratamiento que se están ensayando en estos momentos y que parecen prometedoras, pero es verdad que son probablemente las personas más... que no tenemos, por así decirlo, tratamientos empíricamente validados para este tipo de personas en general. Pero hay que tener cuidado también de que el nivel de psicópatas a veces se utiliza excesivamente ese término, que hay que hablar con precisión cuando estamos hablando de lo que es un psicópata. Digo, con precisión de que reúna realmente los criterios diagnósticos de lo que entendemos por psicopatía y luego pues hay que iniciar un tratamiento lo antes posible. Parece que, por ejemplo, en menores, aunque para hacer un diagnóstico de psicopatía se requiere tener por lo menos una edad de 18 años, no se puede hacer, es el único trastorno de personalidad que no se puede hacer en la infancia, por así decirlo, que requiere esa situación, parece que los tratamientos que se inician de forma temprana pues parecen más prometedores, pero tienen que ser tratamientos muy estructurados, es decir, que no valen un tratamiento de una sesión semanal, etcétera, sino que tienen que ser tratamientos programados, intensivos, en unidades de día, etcétera, para ayudar a estas personas a establecer los límites, a crear unos niveles de empatía realmente con las víctimas, a manifestar su autoestima en conductas que no tengan que ver con la violencia o con la vulneración de los derechos de los demás, etcétera. Pero los resultados, hasta donde yo lo conozco, no tenemos una base empírica para decir que tenemos unos resultados claros. Pero si algunos datos epidemiológicos hablan de que puede haber una tasa de prevalencia cercana al 1% en el ámbito de la psicopatía, claro, no podemos resignarnos a no hacer nada ante ese tipo de personas.
sino que habrá que intentar establecer realmente algunos tratamientos y, sobre todo, a un nivel lo más temprano posible. Porque, claro, la vida del psicópata luego se complica pues, con su experiencia carcelaria, con el consumo de las drogas, con la estigmatización social que viene respecto a ello, y eso indudablemente complica el tratamiento. Entonces, no podría indicarte algún tipo de programa concreto que esté resultando efectivo, pero me parece que hay que seguir profundizando en ello. Bé. Aunque es una muestra muy compleja de obtener. Bé, donem acabada aquesta sessió d'avui. Moltes gràcies al professor Echeverría. Moltes gràcies per vosaltres. Us enviarem informació.